De a poquito se van abriendo nuevas actividades. Bueno, el COE está trabajando en eso y bueno, nosotros estamos adhiriendo a todas las nuevas disposiciones que ellos van liberando actividades, vamos adhiriendo a nosotros y bueno, y tomando todos los recaudos del caso y comunicándole a las instituciones, en este caso de la última apertura del COE que tiene que ver con precisamente el fútbol. Bueno, la apertura de los entrenamientos de fútbol, no del juego, ¿eh? Eso lo tiene más que claro la gente de las instituciones. ¿Picado todavía no? El picado tiene que esperar, lamentablemente, bueno, como todos sabemos, es un deporte de contacto, de mucho roce, justamente es lo que la gente... De la salud no quiere que suceda, o sea que esa parte por el momento no hay apertura. Tenis, pádel fue lo primero, después no sé tanto gimnasio y ahora entrenamiento. Exacto, sí, empezaron allá hace 2 meses más o menos con el tema de esas actividades y bueno, se fue liberando de a poco y se van sumando nuevas actividades y bueno, ya están quedando poquitas. Tenemos reclamos casi a diario en el área, qué sé yo, spinning, cuestiones que todavía hasta el día de hoy no se han liberado. Y bueno, estamos tratando de acompañar lo más que se puede, mandamos a protocolos al COE central para ver si algunas otras actividades se pueden sumar. Y bueno, estamos tratando de hacer lo más que se puede en esta situación de cerrado que estamos. Siempre supeditados a lo que define el COE central. Sí, sí, nosotros lamentablemente no tenemos la potestad de, como municipio, por ahí mucha gente interpreta que el municipio podría activar cosas que no activa el COE. Y no, eso sería casi imposible porque... no tenemos la facultad de hacerlo, entonces siempre estamos pendientes de lo que suceda en el COE, lo que el COE nos libera, nosotros nos adherimos, y bueno, y así estamos trabajando. Estas actividades flexibilizadas con todas las medidas que se recomiendan para cualquier acción. Exactamente, sí, está buenísimo eso porque, bueno, se nos está haciendo en el día a día el tema del barbijo, el tema del alcohol en gel, el 70-30, el uso, el distanciamiento. Uno, a medida que va pasando el tiempo, como que lo va viendo ya más naturalizado en la gente. Y bueno, en esta oportunidad tenemos dos clubes que tienen que ver con el fútbol, y que ya estarían en condiciones de largar, All Boys, y ya estaría también, creo que el día miércoles, esta semana ya tiene su primer entrenamiento, y bueno, el Social estamos esperando que avisen qué día largan. Nosotros estamos acompañando a las instituciones, nos hacemos presentes para ver que esté todo en orden, que las medidas de bioseguridad estén dispuestas. O sea, no tenemos intención de que nos salga algo mal, o sea, nos estamos tratando de cuidar entre todos.